Comunidad, muy buenas noches, es un gusto saludarlos. La verdad, el día de hoy estoy muy contento porque miren, estoy en una ambientación totalmente diferente para presentarles en este canal, Obsesionado con el Terror, esta nueva sección llamada Horror Recaps, es decir, resúmenes de películas de terror. De hecho, ya les había mencionado esta película, entre otras más, en una transmisión en vivo, si no mal recuerdo, y la película en cuestión se llama Espiritismo. Esta película se grabó en el año 1962, por lo tanto en la actualidad ya tendría 62 años, así que es una película bastante antigua. Es apreciada esta película por esa atmósfera de terror, esa atmósfera inquietante que crea y sobre todo por los factores que analiza, que es los fenómenos paranormales y precisamente el espiritismo. Y no dura mucho, su duración aproximada es de 1 hora 25 minutos, pero créeme, es el tiempo suficiente para lograr desarrollar en su trama la atmósfera de suspenso y de terror que estoy seguro que te mantendrá muy atento viendo la película. Pero sí tienes que saber que al haber sido grabada en la década de los 60, utiliza métodos y tecnología de producción cinematográfica, obviamente de aquella época. En los años 60, todas las películas se rodaban generalmente en una película de 35 milímetros, siendo que este es el formato de película fotográfica. Las cámaras de cine de esa época eran grandes, eran pesadas, eran robustas y se montaban en trípodes para lograr la estabilidad. Y la iluminación se lograba mediante equipos especiales de luces colocados en el set para lograr las condiciones adecuadas en cada una de las escenas. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Bueno, verán. Los efectos especiales y visuales se lograban principalmente a través de técnicas prácticas en el set, como el uso de marionetas, el uso de utilería, trucos en cámara, efectos de luces, etc. Es importante destacar que las películas de esa época no contaban con la misma tecnología avanzada y de efectos visuales y de postproducción que tenemos hoy en día. En cambio, confiaban en métodos más tradicionales y artesanales para crear sus efectos especiales y la atmósfera deseada en pantalla. Pese a lo anteriormente dicho, amigos, esta película estoy seguro que les va a gustar mucho, seas o no amante del cine clásico de terror. Por ahí en los comentarios hazme saber si la película ya la viste, si te interesa verla. De todos modos, tú la puedes buscar en YouTube con el nombre de Espiritismo. Está muy fácil de encontrar la película realmente y disfrútala. Te aseguro que te va a gustar mucho. Pues sin más amigos, vamos a empezar con este resumen, con esta primer película en esta nueva sección llamada Horror Recaps. Mi nombre es Armando Morales y estamos en Obsesionado con el Terror. Nuestra aventura inicia con el protagonista principal caminando notablemente triste y afligido hasta la puerta de una iglesia. Estando en la puerta de entrada, es recibido por el padre de la iglesia, quien sujetándolo de la mano lo lleva hasta donde hay una silla para que se siente. Y vaya, el hombre en un estado de evidente depresión empieza a decirle al padre que no tiene salvación, que ha cometido un pecado verdaderamente grave. Y bien, el padre al verlo en este estado tan deplorable le pregunta al hombre, ¿tan grave es tu pecado? ¿Has robado, has levantado falso testimonio, has mentido, has calumniado o has matado a alguien? Y es aquí cuando se vuelve más sombrío el momento porque el hombre voltea lentamente para con el padre y le dice, Padre, mi alma está poseída por el demonio, he pactado con fuerzas del mal y he presenciado los poderes de Satanás. Todo esto inicia un año atrás, cuando en una noche tormentosa nuestros protagonistas, Luis y María, acuden a una invitación de Doña Elvira para formar parte de una sesión espiritista. Doña Elvira, ayudada de su joven hija, aseguraba que era capaz de comunicarse con el alma de su difunto esposo para pedirle consejo sobre acontecimientos futuros. Carmen y su esposo eran invitados también a estas reuniones, aunque a decir de ella, tratar de comunicarse con los muertos no era más que una herejía. Es aquí donde inician las incredulidades, porque ella, Doña Elvira, a pesar de tener los ojos cerrados, ellos decían que estaba viendo a través de las pestañas, y entonces ella les dice, tápenme los ojos. ¿Cómo es posible que Elvira maneje la Ouija con los ojos cerrados? Porque se hace la tonta. Vaya, esta señora es muy directa. Está viendo a través de las pestañas. Puede vendarme los ojos. Acto seguido, nuestra amiga Carmen se dispone a taparle los ojos a Doña Elvira. En eso estaban cuando sucede lo siguiente. Se movió sola. Yo lo vi. Todos lo vimos. Y después de un instante, cuando ya se les pasó el susto, procedieron a leer el mensaje de la Ouija, que a palabras de Doña Elvira era el mensaje de su marido difunto.
Aurora, la hija de doña Elvira, comienza a leer el mensaje que provino de la Ouija, diciéndoles a Luis y a María que el día 8 de abril comenzarán los días amargos. Luis y María, por su parte, recuerdan que el 8 de abril es precisamente el día de su aniversario, sus bodas de plata. Pero ese no sería el único mensaje que dio el difunto marido de doña Elvira, también dio tres mensajes más. En el primer mensaje le advierte a doña María que ella y doña Carmen tendrán una plática en circunstancias bastante extrañas. En el segundo mensaje le advierte a doña María que ella será la causante de cosas muy, muy horripilantes. Y en el tercer mensaje le dice que va a tener un encuentro con un ser sobrenatural del cual no se puede decir su nombre. Carmen, al escuchar semejantes predicciones, se dispone a retirarse junto con su esposo y dejar la sesión espiritista. Nunca en mi vida he oído tantas mentiras y tantas blasfemias. Los espíritus nunca mienten. Pasa el tiempo hasta que por fin llega el 8 de abril y estando en plena celebración de su aniversario, don Luis mete la mano en su saco y le entrega de regalo a su esposa las escrituras de la casa. Rodolfo, único hijo de la pareja y prometido de Aurora, mira con interés cuando su padre le entrega las escrituras a María. Y todo parecía estar en completa armonía hasta que pasa lo siguiente. Ya se había terminado la fiesta cuando interrumpe el silencio Rodolfo, diciendo que sería capaz de venderle su alma al diablo con tal de lograr un negocio. Es entonces que Rodolfo les explica su proyecto. Les dice que la fumigación en campos de cultivo es un buen negocio, pero a la vez les pide 50 mil pesos para llevarlo a cabo. Oigan, justo ahora que estoy haciendo la edición, ¿son figuraciones mías o hay una cara ahí? ¿No se les figura? Bueno, anyway. Pero ante la negativa de sus padres de no tener dinero para poder apoyarlo en ese proyecto, él mismo les da la solución. Hipotecando la casa. Sí, exactamente así me quedé con los ojos abiertos la primera vez que vi la película y escuché semejante cosa. ¿Hipotecando la casa? No, definitivamente le dijeron que no y esto no le cayó muy bien a nuestro amigo Rodolfo. Molesto e indignado, Rodolfo, ante la negativa de sus padres de hipotecar la casa, empieza a discutir con ellos. Además, no quiero pasarme toda la vida como tú, para llegar a la vejez con una casa por todo patrimonio. Y bueno, como es en la mayoría de los casos, mamá, para no darle el dolor a su pequeño hijo, termina aceptando. Luis, por favor. Hipoteca la casa. Y es así, amigos, que inician todas las desdichas. Días después, nuestro amigo Luis regresa muy triste y pensativo a casa. Luis y María empiezan a discutir tras decirle que ya se habían vencido tres rentas. Y bueno, ya sabes cómo es en la mayoría de los casos, siempre buscamos algún culpable. En este caso, pues no es la excepción, la señora María culpaba a Aurora, la próxima esposa de Rodolfo. Ella debe haberle obligado. Para casarse con Rodolfo, debe haberle exigido lujos, comodidades. Y después del trago amargo de la mala noticia del banco, María se arregla y visita a Carmen para darle la mala noticia. Desafortunadamente, Carmen estaba arreglando un beliz para irse de vacaciones con su esposo a Veracruz. Y en un fallido intento por buscar consuelo, Carmen, amiga de María, le empieza a decir sus verdades. Tú siempre le has tenido miedo a la pobreza. Y tu hijo Rodolfo es igual a ti. ¿Y recuerdas cuando la Ouija mencionó que María sería la responsable de cosas horripilantes? Bueno, empezamos con esta. Pobre hijo mío, quisiera tener poderes sobrenaturales para salvarlo de la ruina. Pero no. No conforme con eso, amigos, pasa lo siguiente. Dios te va a castigar. Dios a veces nos pone a prueba, pero nunca nos abandona. Ya comienzo a dudarlo. Y María, después de la llamada de atención que le haría a su amiga Carmen, tomó por costumbre y por hábito ir a misa todos los días. Bueno, pero ¿por qué tardará tanto, mamá? Ya te lo dije. Se fue a la iglesia. Todas las semanas se la ha pasado rezando. Y seguimos, amigos. ¿Recuerdas el mensaje de la Ouija donde le decía a María que tendría un encuentro y una plática con Carmen en circunstancias extrañas? María se disponía a retirarse y es entonces que se encuentra con Carmen. María se pone contenta al suponer que su amiga Carmen había regresado ya de su viaje. Es entonces que Carmen, con la mirada fría y sin gesticulación alguna, le responde lo siguiente.
Vine a rezar por ti y por mí. A rezar por ti, porque vas a necesitarlo. Y por mí, porque me siento muy enferma. La verdad, esta escena me encanta, pero espérense, después de que pasó esto, sucede lo siguiente. Y después de este encuentro tan escalofriante, María regresa a su casa con su esposo. Confundida y asustada, le habla a Luis sobre lo ocurrido en la iglesia. Y entonces María, como no entendiendo todavía lo que ocurría, le dice a su esposo que se había encontrado en la iglesia con Carmen, como es muy extraña, muy rara, y esto es lo que sucede. Es imposible, María. Acabo de recibir un telegrama de Veracruz. Es de Guillermo. Dice que ayer en la mañana, Carmen murió de un ataque al corazón. Y ante ese suceso, tantos problemas y el apuro por el adeudo del banco, María tomó una actitud aún más fría y soberbia frente a su esposo. Pero Luis, yo ya no voy a la iglesia. Jamás volveré a poner los pies en una. Luis, al escuchar estas palabras, comienza a discutir con María. Bueno, pues como te habrás dado cuenta, María no estaba acudiendo a la iglesia como todos suponíamos. Ella acudía a sesiones espiritistas llevadas a cabo por una médium y fanatizada totalmente le describe a Luis los sucesos ocurridos en cada una de las sesiones. Y es aquí precisamente donde María astutamente encuentra el modo de convencer a Luis de acudir a una sesión espiritista diciéndole: acompáñame mañana a una sesión. Si lo que vas a oír, lo que vas a ver, no te convence, te prometo que me retiro del espiritismo. Y después de lanzado el reto, Luis y María acudieron a la sesión espiritista según lo acordado. Y estando Luis y María ya en la sesión espiritista, se encuentran con otras personas. La señora Elvira, Guillermo, el esposo de la mujer que falleció de un infarto al corazón, el pastor que dirige la sesión, la hermana Esther, que hacía las veces de médium, la asistente y Alicia, una mujer que recién había perdido a su esposo y acudía a la sesión espiritista con el objetivo de comunicarse con él. Y el resto de los invitados que eran conocidos como los hermanos. Pero a pesar de la seriedad y la formalidad, Luis empieza a burlarse de la situación. Ah, buenas noches, Elvira. Me da mucho gusto verte. ¿Qué te dijo la ouija hoy? Que saldrás tan convencido esta noche que acabarás por ser uno de los nuestros. Bueno, ¿esto es una sesión espírita o es una función de desnudismo? Luis, por favor. Ya empezaron a disfrazarse de fantasmas. Y ya llegado el momento, comienzan a preparar a todos los invitados con una vestimenta especial. El uso de la ruda para alejar espíritus malignos. Quitarse los zapatos para dejarle el polvo fuera de la sesión. Y el ungimiento de ciertos aceites. Y por fin iniciamos la sesión espiritista de nuestros amigos. El pastor comienza a dar unas indicaciones y advertirles que se comunicarán con los muertos. Y es aquí que el pastor les presenta a todos a la hermana Esther, quien además de ser la medium parlante de la sesión, también es capaz de producir ectoplasma que sirve para la materialización de los espíritus. Estos, al carecer de cuerdas vocales, utilizarán la voz de la medium. Así pues, el pastor da la indicación de apagar la luz para iniciar la sesión. El pastor somete a la hermana Esther hasta que se queda dormida. Y ante la evidente incredulidad de Luis, el pastor le indica que compruebe el estado de la medium, picándole las manos, los brazos y la cara con un alfiler. Y una vez comprobado esto, inicia la comunicación con el primer espíritu. Alicia, quien recientemente había perdido a su esposo, por fin lograba establecer comunicación con su marido a través de la medium. Y ante las dudas y los cuestionamientos de Alicia, su esposo, a través de la medium, le dice un secreto que solo ellos sabían. Me encanta esta escena porque es justo aquí, frente a la mirada atónita de todos, que se hace presente el espíritu del difunto marido de Alicia. Tengo que retirarme, Alicia. Es urgente que un alma atormentada se comunique. Acto seguido, y después de unas palabras, el espíritu se despide de Alicia. Pero después de que se despidió este espíritu, el esposo de Alicia, se estremece la medium y recibe a un espíritu más. Guillermo.
En efecto, estamos hablando de Carmen, la esposa de Guillermo, quien falleciera de un ataque al corazón. Pero trágico momento, porque ella ni siquiera se había dado cuenta que había fallecido. Pero Carmen, de verdad, eres tú. ¡Estás loco! ¡Te estás burlando de mí! Esta parte es como muy triste. Carmen le está diciendo a su esposo que le hacía preguntas y que nunca le respondía, y le decía que se hacía el disimulado, y llorando también le dijo que le dijera la verdad, que si estaba muy enferma y que tenía miedo de morirse sin confesarse, y lo peor, que iba a la iglesia a confesarse y que el señor cura no le hacía caso. Momentos después, el espíritu de Carmen se hace presente. Con un rostro dibujado en la total oscuridad, Carmen suplicaba por ayuda. Es entonces que el líder se comunica con Carmen a través de la médium para darle la mala noticia de su muerte. ¿Quién es este hombre, Guillermo? Yo no lo conozco a usted. ¿Por qué me tutea? Hace unos meses moriste repentinamente de un ataque al corazón. ¡Este hombre está loco! Y ante el enojo y la incredulidad de Carmen, el líder espiritual le pide que mire sus manos. Esta prueba para nuestra amiga Carmen es muy triste y dolorosa, porque si no estaba convencida con la prueba de las manos, el líder espiritual le dio un espejo y esto fue lo que sucedió. Y entre sollozos y lágrimas, Carmen se dirige hacia María y le hace saber que cuando se encontraron en la iglesia, ella ya estaba muerta. Y en ese momento, a palabras del líder espiritual, se hace presente un ser muy elevado. Carmen deja de llorar y el líder espiritual le indica que su ángel guardián ha venido por ella. Es así que Carmen se despide, dejándolos tristes a todos, principalmente a su esposo Guillermo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que le dijo la señora Elvira a Guillermo antes de iniciar la sesión espiritista? ¿Qué te dijo la Ouija hoy? ¿Que saldrás tan convencido esta noche? ¿Que acabarás por ser uno de los nuestros? Ah, pues sí, efectivamente así ocurrió. Y ante el miedo de perder la casa debido a los fallidos negocios de su hijo Rogelio, Luis y María empezaron a contactar ellos mismos la ayuda de los espíritus, realizando temerarias invocaciones. Era Luis quien escribía los mensajes captados por María a través de la tabla Ouija. Pero María no recibió respuesta alguna. ¿Y recuerdas estas palabras dichas por María? Quisiera tener poderes sobrenaturales para salvarlo de la ruina. Pues se pone aún mejor. Si los seres elevados nos sirven para ayudarnos a resolver nuestros problemas, entonces que me ayuden los seres negros. Dichas estas palabras, María empieza a mover el apuntador sobre la Ouija, mientras Luis escribe el mensaje. Y enorme sorpresa se llevaron cuando leyeron en voz alta lo que Luis escribió en el cuaderno. ¿Qué dijo el mensaje? Hermana María, estás invocando a las fuerzas del mal, fuerzas tan siniestras y poderosas que no podrás controlar y acabarán por destruirte. Pero ¿saben una cosa que es curiosa? En esta escena había algo que, a pesar de que la he visto muchas veces, no había puesto atención, y es este ruido que se escucha. Rechaza la llave. Rechaza la llave. Si escucharon ese ruido como de platillos, yo al principio dije, bueno, no será que timbraron la puerta, no, pero traté de investigar en la wiki o en algo, algunos temas referentes a esta película, a ver si había algo de ese sonidito que se escuchó, pero no. ¿Hizo alusión a algo? ¿Debe de haber hecho alusión a algo ese sonido de los platillos? Porque incluso María levanta la cabeza como impactada, como asustada, como que le llamó la atención. Pero bueno, vamos a continuar. Luis precipitadamente le arrebata la Ouija a María. Después de leer el mensaje, recházala ya. Bueno, pues en esta parte de la película hacemos un retroceso donde nuestro amigo Luis le dice al cura que después de esa lectura de la Ouija ocurrieron dos hechos horripilantes, verdaderamente horripilantes. Verdaderamente horripilante. Horripilante, sí, vale. Y volvemos de nuevo a la trama donde Luis y María acuden a su segunda sesión espiritista. Estaban tratando de invocar a los espíritus maestros cuando María interrumpe haciendo esta temeraria invocación. Yo invoco al espíritu de Satanás.
Si es verdad que existe, que se presente. Y después de esta tremenda invocación hecha por María, se hace presente lo que posiblemente sea la manifestación del demonio, y mientras esto sucedía, todos los participantes de la sesión se levantaron alterados. Asustados, empezaron a gritar mientras que el pastor trataba de calmarlos. Y sin poder creer lo que estaban presenciando, volvieron a sus lugares y comenzaron a rezar. Mientras tanto, María, quien estaba sorprendida por el suceso, de repente, sin más, aparece en sus manos una llave. Y justo cuando la manifestación del demonio se empezaba a hacer más latente, el líder espiritual comenzó a rezar y a llamar a los espíritus del bien, así como al espíritu del mismo Jesucristo. Una vez que todo volvió a la normalidad, el líder espiritual se acercó a María y, dirigiéndole unas palabras, le prohibió volver a presentarse a las sesiones, a la vez que la condenó por su imprudencia. Una vez que María se quedó sola con Luis, su esposo, triste y apenada por lo ocurrido, voltea a ver sus manos, recordando la aparición de esas extrañas llaves en sus manos. Y ya llegados a casa, María saca de su bolsa la llave que apareció en sus manos, y mientras su esposo, Luis, dormía frente a ella en el sillón, sucedió el siguiente hecho macabro. Y bueno, después de ese susto que se llevó María, el extraño sujeto entra a la casa llevando en sus manos una extraña caja, la cual va directamente y deposita encima de la mesa. El hombre la mira fijamente mientras ella trata de llamar la atención de Luis, el cual estaba totalmente dormido en el sillón. Y bueno, si ya en la actualidad es un tanto reservado decir el nombre de un demonio, me llama la atención que en esta película, dada la época, se hayan permitido hacerlo. ¿Cómo se llama usted? ¿Quién lo ha mandado? Tengo dos nombres, Ormuz o Arimán. Tú elegirás entre los dos. Pero nadie me ha enviado aquí. Tú me llamaste esta noche. Y bueno, tras presentarse el extraño sujeto, este le señala la caja que dejó en la mesa y le indica a María que es como una caja de Pandora, que en ella están encerrados todos los bienes y todos los males del mundo, y que María, al tener la llave, es capaz de abrir esa caja. Quien tenga el objeto que hay dentro de ella y haga una invocación, tendrá todo lo que desee. Y así pues, dando estas indicaciones y advertencias, el tenebroso sujeto se desaparece de la nada. María corre precipitadamente hasta donde está Luis para despertarlo, y pasada ya la medianoche, ella seguía explicándole la visita de ese ser de ultratumba. Debes haber tenido una pesadilla y despertaste de pronto. Entonces, ¿quieres decirme de dónde vino esa caja? ¿O supones que yo la traje en mi sueño? Es entonces que nuestros protagonistas dirigen su mirada hacia la caja que está encima de la mesa. Acto seguido, se acercan hacia ella y María le explica que logró ver cómo las gotas de lluvia caían de la caja al piso, así que no podía ser una pesadilla. Luis, molesto ya por la situación, sujeta la caja y se dirige a uno de los cuartos de la casa, en donde dentro de un escritorio la encierra, exigiéndole a María volver nuevamente a su religión. De todas maneras, ya estoy harto de todo esto. Por tu culpa nos hemos metido en cosas que, ciertas o no, están prohibidas al hombre. Tú y yo volveremos a nuestra religión. Y por fin, después de un largo rato, entra en escena nuevamente nuestro amigo Rogelio, el cual contesta una llamada telefónica, y después de unos segundos, hace el gesto de haber recibido una mala noticia. Es entonces que Rogelio, mirando fijamente a sus padres, los entera de lo ocurrido. Una fuerte helada cayó encima de la cosecha, haciéndole perder una fuerte cantidad de dinero. Pero es increíble, amigos, este tipo es el egoísmo y el descaro hechos persona. Vean cómo son las cosas. Lejos de estar preocupado porque no va a pagar las letras vencidas de la hipoteca de la casa y por todos los problemas, preocupaciones y desventuras que les está haciendo a sus padres, está más preocupado porque no va a poderse casar con Aurora. Pese a lo difícil de la situación, Luis estaba intentando brindarle apoyo a su hijo hasta que se entera de otra pésima noticia. Pero no les había dicho toda la verdad. Hace poco compré también otra avioneta. ¿Pero qué les parece? Otra avioneta. Hace poco compré también otra avioneta. Pero contrariamente a todo lo que ustedes puedan pensar, María, en vez de enojarse con su hijo, se enoja con su esposo. Bueno, pero no te quedes ahí callado. Tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que puedes hacer?
Yo creo que todo se puede arreglar. Yo creo. Toda tu vida te la has pasado creyendo, ¿y qué? ¿De qué nos ha servido? María entra en crisis y es entonces que vuelve con sus blasfemias. Ya ni el creer en Dios puede ayudarnos. Rogelio se despide de sus padres y se retira de la casa para ver si puede resolver algo. Y aunque todo pareció quedarse tranquilo, esa noche María, en su desesperación, hizo algo terrible. Completamente nerviosa y en plena oscuridad de la noche, recuerda el suceso de la caja. Es entonces que se levanta sin que su esposo se dé cuenta y sale del cuarto. Pero miren, esta parte de la película se me hace curiosa y me crea dudas a la vez. ¿Por qué ella llega a una pequeña mesa que está en la sala y se le alcanza a notar en su rostro la duda de qué es lo que debe hacer? En la mesa hay un teléfono y un bolso. Se queda pensando un instante, supongo que el teléfono es como la posibilidad de poder llamar a su hijo, no sé, pero opta por sacar algo del bolso, y lo que saca precisamente es un reloj, en el cual, a mi ver, pues es un simbolismo más, porque indica unos minutos antes de la medianoche, que es precisamente la hora en la que se presentó el extraño hombre que le llevó la caja. Enseguida vuelve a meter la mano para sacar la llave, deja el reloj, saca la llave, cuidando que su esposo no la esté vigilando, y entonces se mete a la habitación donde está la caja encerrada. Una vez dentro, María a duras penas trata de abrir el cajón de un escritorio hasta que por fin logra sacar la extraña caja. Momentos después, coloca la caja encima del escritorio y llegamos al punto en que inserta la llave. Luis, alertado por los truenos, se da cuenta que María no está en su cama, entonces se levanta precipitadamente para buscarla. Mientras tanto, María está a punto por fin de sacar tan ansiado objeto de la caja. Y es curioso cuando vuelves a ver las cosas, por ejemplo, yo que volví a ver esta película ya en un modo de análisis, lo que encontré fue muy interesante porque lo que había en la caja es precisamente una mano humana cortada, que hace referencia a la pata de mono de un relato de Stephen King. De hecho, en mi investigación encontré esta página que se llama 10 adaptaciones de la pata de mono, el relato que inspiró el cementerio de animales de Stephen King. Y hay una serie de películas que en una oportunidad que tenga pues las analizaré, y aquí precisamente está la de Espiritismo, misma película que está siendo objeto de nuestro estudio. Y volviendo al punto en el que María saca la mano cortada de la caja, Luis entra precipitadamente para tratar de evitar la desgracia. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque María ya había hecho su primer deseo. Quiero 100,000 pesos. María solicita en su primer deseo 100,000 pesos, que es precisamente la cantidad que necesitaba su hijo Rodolfo para resolver el asunto del pago de la avioneta que él compró. María deja caer descuidadamente la mano cortada al suelo antes de que Luis lograra quitársela. Es entonces que empieza a sonar el teléfono una y otra vez sin que nadie conteste. Luis corre directamente por unas pinzas para leña, con las cuales sujeta la mano cortada tirada en el suelo. Acto seguido, se acerca a la chimenea y lanza la mano en su interior. Esta parte de la película también me gusta y se me hace muy interesante porque, a pesar de no haber sido hecha con los avances tecnológicos de la era moderna, los efectos especiales, sí, debo de reconocer, están muy bien logrados. Una vez que la mano llega a lo alto de la mesa, se oculta en el interior de la caja. Mientras tanto, el teléfono sigue sonando sin que nadie conteste. Luis toma la llave y cierra la caja con la mano cortada en su interior, para después colocarla dentro de su escritorio. Y después de esa fatídica noche, Luis y María se encuentran en la sala de su casa, y el silencio se ve interrumpido por el timbre de la puerta. Estos hombres eran trabajadores de Rogelio, uno de ellos era su piloto. Es entonces que el piloto empieza a explicar la razón de su visita.
Y bien, aquí es donde él menciona que la noche anterior, cuando Rodolfo estaba más angustiado, un grupo de agricultores acudieron para informarle que habían conseguido un préstamo por parte del Banco Ejidal y que al día siguiente, es decir, al momento que estaba ocurriendo esto, les entregarían el dinero. Y entonces Rodolfo, contento con la noticia, le marcó a sus padres, pero nadie contestó el teléfono. ¿Recuerdas que estaba suena y suena el teléfono al momento que ocurrió lo de la mano cortada? Pues esa era la llamada. El piloto menciona que él estaba con Rogelio cuando intentó comunicarse con sus padres, pero al no recibir contestación alguna, pensó que su madre había enfermado o que algo grave había pasado. Y ante el mal clima que estaba ocurriendo, el piloto intentó detener a Rogelio para que saliera en su avioneta, sin embargo no lo logró, y con cara desencajada les da la mala noticia a sus padres. Él insistió en venirse en su avioneta a México. Pero por si fuera poco esta mala noticia, el acompañante del piloto remata diciendo esto. Yo no sé si usted lo sabría, señora, pero su hijo tenía un seguro de vida a favor suyo por 100,000 pesos. Y aunque no es usual en estos casos, mi compañía ha hecho una excepción y vengo a entregarle un cheque por la cantidad. Entonces el sujeto toma de la bolsa de su saco un cheque para dárselo a María. Y ella, recordando el deseo que le hizo a la mano cortada de darle 100,000 pesos, comienza a llorar amargamente. Es entonces que Luis, con un efecto de voz en off, comienza a describir que tuvo que recoger el cuerpo de su hijo destrozado. El velorio lo estaban llevando a cabo en su propia casa, y es que vemos a María petrificada y triste. También estaban Aurora, la mujer con la que se iba a casar, y su mamá Elvira. Y es así pues que se despide la escena con esta triste toma oscura. Pero amigos, si creían que la tortura para estos dos padres había terminado, no, falta todavía. Frente a un silencio total, vemos a María consumida por la culpa, cuando de repente se levanta de la silla y rápidamente va hacia el escritorio donde está la caja. Luis rápidamente va detrás de ella, pero ya para entonces, María ya había sacado la mano cortada. Y es en esta parte emocionante cuando María hace su segundo deseo. ¡Que regrese mi hijo! Y después de este desesperado deseo de María, la escena cambia y nos lleva por unos segundos hasta un cementerio. Y momentos después ocurre lo que los padres nunca se hubieran imaginado. Y es así que encontramos a Rogelio, con la cara destrozada debido al accidente en su avioneta. Los truenos empiezan a sonar y el viento empieza a azotar las ventanas. Ante esto, rápidamente Luis toma la mano cortada y es él quien hace el último deseo. Haz que vuelva a la tumba, a la tumba. Después de estas últimas palabras de Luis, el viento deja de azotar las ventanas y un par de segundos después, la caja, con la mano cortada, desaparecen. Inmediatamente después, Luis corre en auxilio de María, pero al quitarle el velo, se lleva una gran sorpresa. Y bien, pues esta ha sido la película Espiritismo. Debo decir que esta película me gusta mucho, amigos, porque no solo por el toque sesentero, sino que esta vez que la volví a ver en modo análisis, pude apreciar muchos más detalles que antes que la había observado. Por ejemplo, que María había muerto, yo antes me había quedado con la idea de que ella solo había sido, se había avejentado, pero no, resulta que falleció. Y bueno, lo que sigue en la película es nuevamente nuestro amigo Luis en una escena, en la escena inicial que está con el señor cura y está indicándole a Luis que pues busque la salvación de nuestro señor Jesucristo. Y bien comunidad, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este recap, este resumen de esta fascinante película llamada Espiritismo. Mi nombre es Armando Morales, nos vemos en otro video de este canal obsesionado con el terror en esta sección llamada Horror Recaps. Saludos.